Toda la nota, escucha. ¿Cómo estás, polaco? Bien, ¿todo bien? Cansado. ¿Cansado? Sí. Bueno, ¿cómo estás? Hoy hablamos con Silvina y un poco nos confirmó la separación. Y bueno, ¿está bien? ¿Cómo estás con eso? Bien. ¿Bien? Tranquilo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sentís que hiciste las cosas bien? No siento nada. ¿Cómo andas, muchacho? ¿Bien? ¿Tenés ganas de volver con ella? No tengo ganas de dormir. Tengo un sueño. ¿Lo de Barbie Silenzi fue lo que detonó la separación definitiva? Ni idea. Fueron más cosas, dijo ella. ¿Sí? Sí. ¿Qué cosas? No, no, dijo que te preguntemos a vos, pero que fueron no, otras cosas también. ¿Sabés más vos que no, yo? No, te digo por lo que nos dijo Silvina. Sos linda, ¿eh? Te digo por lo que nos dijo Silvina. Gracias. ¿Hubo más cosas? Eso. ¿Hubo más mujeres? Muchas mujeres. ¿Estás bien, polaco? Tengo sueño, no me acompaño. ¿Estás enojado? ¿Qué es lo que te molesta? No me molesta nada a mí. ¿No? Ella nos dijo que la producción se ocupó de que algunas ¿de qué? Cosas no sean tan incómodas. Por ejemplo, tenerlos en lugares separados, modificar la obra. Mirá vos. ¿Eso vos te dejó cómodo? ¿Estás enojado? No, estoy cansado. ¿Te molesta que se haya hecho todo tan público por ahí, lo del mensaje de Barbie? No, no me molesta nada a mí. ¿Tenés ganas de estar bien con Silvina, no? Ella dice que vos le decís que es el amor de su vida, que querés formar una familia con ella, pero que después te mandás como algunas macanas. Sí, terrible, ¿no? ¿Tiene que ver con lo que vos nos decías en el programa, de que no sabés ser fiel? ¿De que no sabés estar en pareja? Pero, ¿tiene que ver con eso? No sé, te estoy preguntando. Sí, boluda. Pero eso lo dijiste vos, Ezequiel, en nuestro programa. Hola, sí. En nuestro programa vos dijiste eso. Bueno, a ver. Raro el polaco, ¿eh? Su actitud. Está enojado, está cansado. Está cansado, un poco de todo. Se habló también de que quizás... ¿Qué pasa? Jármelo, güey. ¿No querés hablar más? No, estoy recansado. Es solo eso, estás cansado. Sí, ¿qué querés que te diga? A ver. ¿Seguir cruzándote la Silvina, por ejemplo, en el bailando es algo que te incomoda o no? No sé. Última, ¿qué hizo Silvina con el anillo? ¿Lo vendió? Yo qué sé qué. ¿Cómo decís que lo vendió? ¿No te dijo ella qué hizo con el anillo? No, porque nos dio una respuesta un tanto rara. Bueno, ahí lo vi, veías. Ahí está. Me estás haciendo caminar. Seguí preguntando. Me estás agitando el camarero. No, bueno, te preguntaba con el anillo, ¿qué hizo, sabes? ¿Qué te importa, boludo? Me importa, te lo estoy preguntando porque me importa, polaco. Nos vemos, chicos, me voy a dormir. Gracias. Ahí lo veías, al polaco en exclusiva en Los Ángeles de la Mañana.